Y una vez me preguntaban qué hago yo si en la calle me encuentro una persona que va tirando basura o si veo basureros. La verdad, no hago nada en la calle, solamente en el canal. Porque aquí entra la gente responsable y como no tengo autoridad, entonces lo único que lograría si yo anduviera como policía atrás de la gente diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? La idea es que la conciencia y el estado del planeta sea el que nos haga esa llama a la conciencia que no puedo hacer yo, pero el planeta sí. Los deshielos, las tormentas, los huracanes, los ciclones. Pues en nuestras manos está solamente lo que está en nuestras manos, pero si cada hogar, desde eso que se llama así, soluciones domésticas a problemas ambientales, si cada casa se responsabilizara del agua que sale, de en qué estado sale, de cuántos contaminantes le agrega, de cuántos contaminantes le deja de agregar, si captamos agua de lluvia para los acuíferos y si reducimos la basura al máximo y aparte no la sacamos irreciclable y el agua no la sacamos irreciclable, pues entonces yo creo que sí estamos colaborando cada quien con su manita, con la piedrecita que nos toca para ayudar al problema que nos toca desde las casas. Y estoy segura que si lo hiciéramos en todo el planeta, la conciencia colectiva sí movería las voluntades de las cúpulas del poder para hacer por el planeta lo mismo que está pidiendo para todos, porque el planeta no se fija en quién no toma la decisión, simplemente, bueno, pues él está haciendo lo que le toca hacer físicamente por los calores y las corrientes del viento y de los vientos que suben y bajan del mar. Pero tengo en la conciencia ese enorme basurero que se encuentra aquí. Y yo ni siquiera voy a ir, nada más me lo imagino. Y cada vez que veo una basura, digo, va a ir allá, va a ir allá, va a llegar ahí, porque de Hawái llega la basura aquí. De Australia, llega la basura ahí. Pues desde mi país o de todos estos países hay casas, hay hogares en donde cada quien puede decir, no lo vamos a incrementar y esa ya sería una gran ayuda porque no hay plancton en ese lugar, se muere. Y el plancton es el bosque del océano, entonces pues cada plancton y cada árbol es una planta de tratamiento del gas carbono que se evita que se vaya al ambiente y deberían darnos unos bonos de carbono a cada quien que haga cosas para evitar que se vaya la basura aquí. Pero ya con que nos lo diéramos a nuestra propia conciencia, no necesitamos más que saber que estamos haciendo solo el deber. Y sí, sí lo podemos hacer. El deber sí. Y ya el planeta hará lo suyo, pues. Entonces, hagamos como las hormiguitas que lleva cada quien una hojita chiquita, una piedrecita.